Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos en otro programa más de Universidad y Vida, de su periódico Cambio de Michoacán. Hoy contamos con la grata presencia de la maestra Teresa Contreras. Teresa Navarrete, quien trabaja en la Universidad Interamericana para el Desarrollo en el área de vinculación. Así es. Tere, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto estar aquí con usted. Gracias por aceptar la invitación. Generalmente iniciamos con una pregunta que tiene que ver un poco con tu trayectoria, tu tiempo en la Universidad Interamericana, ¿qué te dedicas ahí? Ok, bueno, pues yo soy egresada de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación de ahí de la Universidad Interamericana. Cuando salgo de la universidad en el 2010, y luego entro al área de promoción como promotora. Y apenas hace un año me hacen la invitación a estar ahora en la coordinación de vinculación en Unido Colusen, y pues ahora ahí estamos. Tengo apenas un año dentro del área de vinculación. La Universidad Interamericana tiene poco tiempo acá y bueno, tú tienes estás muy joven y egresaste en 2010, prácticamente 4 años. Así es. ¿No? Y ya ahorita regresas a la universidad a trabajar ahí. Una primer pregunta, en este tiempo que tienen en Morelia, y por tu experiencia como estudiante en esa misma universidad, ¿cómo has visto la recepción? ¿Cómo se han vinculado con la población de Morelia, con su idiosincrasia, con sus distintos sectores? La UNID ha crecido muy rápido. Yo aún recuerdo cuando llegué aquí a Morelia y andaba buscando universidades, el sistema cuatrimestral, porque la UNID trabaja en un sistema cuatrimestral, no era muy conocido. Entonces todavía pensabas en que podría ser alguna escuela patito y demás, ¿no? Pero tenías un respaldo que es el Consorcio Educativo Anáhuac, lo cual nos ha ayudado mucho en el crecimiento. Y ahora pues ya la gente nos conoce, ya logramos un posicionamiento. Hemos crecido bastante al grado de que ahorita han aumentado las licenciaturas y tenemos 2 campus aquí en Morelia, uno ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas y el otro que está en Ocolusen. Ah, muy bien. ¿Y el área de vinculación en la que te encuentras? ¿Cuáles son sus funciones, sus objetivos? Bueno, el área de vinculación tiene muchas funciones. Primero es con el alumno que se va a estadía empresarial. Ahorita ya les platicaré lo que es en sí la estadía empresarial. Después tiene un segundo contacto con él a su regreso para enviarlo a su servicio social. Y después de ello, continuamos con la organización de su graduación, prepararlos como egresados. Y al final se encarga también de bolsa de trabajo. Bueno, en sí la bolsa de trabajo es durante todo el año, porque hay bolsa de trabajo tanto para el estudiante como para el ya egresado. Y pues se sigue enviando bolsa de trabajo vía correo electrónico a los egresados desde generaciones del 2009, 2010. A partir de ahí hacia acá se tiene una base de datos y se le sigue enviando las vacantes que encontramos a nuestros egresados. Ah, ok. Sí, sería bueno ahorita fuéramos viendo precisamente en cada una de estas grandes funciones. Uh-huh. Empezaríamos por la de la estadía empresarial. Estadía empresarial, así es. ¿A qué refiere eso? ¿Cómo se vinculan con las empresas? ¿Cómo con los jóvenes? Sí, la estadía empresarial es un periodo de un cuatrimestre, que es justo el 6º cuatrimestre. Los chicos van a clases durante 9 cuatrimestres, 3 años. Entonces, el 6º cuatrimestre, el alumno va en vez de estar en el aula, se inserta en una empresa a continuar con su formación. Esto durante un total de 14 semanas y el chico tiene que estar de tiempo completo en la empresa. Él no va para nada a la universidad y tiene que desarrollar un proyecto para la empresa. El proyecto puede ser propuesto por la empresa o también puede ser propuesto por el alumno. La empresa es la que decide si lo acepta o no acepta el proyecto, pero la ventaja es que este proyecto es asesorado por un docente del área en la universidad. Okay, dijéramos un poco similar a lo que en algunas instituciones hablan como prácticas profesionales que llevan eso, pero con la permanencia total del alumno en la empresa. Así es, esa es la ventaja que tiene la estadía empresarial, que tiene efectivamente la permanencia durante estas 14 semanas en empresa, porque muchas es a la par entre escuela, uh-huh. Pero no, en esta ocasión te insertas en el mundo laboral. Ahora una pregunta, sabemos que existen pequeñas, grandes y medianas empresas,
pero que en México son 8 aproximadamente de cada 10 las que son pequeñas, medianas, microempresas, etcétera. ¿Con cuáles trabajan más? ¿Con cuáles establecen más vínculos? ¿O es indistinto la relación? Es indistinta la relación. Si se nos abren las puertas con micros, de adelante. O sea, si es con una grande, también nosotros no tenemos limitantes. Adelante. Para nosotros todas las empresas son buenas. Siempre hay un previo conocimiento de ellas, claro, una investigación de la empresa, pero por nosotros no hay ningún problema. Ah, bien. Y en este sentido de las empresas, una pregunta primero es, ¿cómo establecen los vínculos con ellas? ¿Ellas les mandan las demandas o ustedes van y entrevistan, buscan opciones, etcétera? Porque supongo depende también de del tipo de licenciatura que estudia el alumno. Así es. Entonces hay que canalizar según campos profesionales, campos laborales. Efectivamente, nosotros tenemos ya una base de datos con bastante grande. Son más de 100 convenios los que ya tenemos firmados aquí en Morelia. Y pues gracias a la labor que han hecho nuestros alumnos, las puertas de las empresas se nos abren cada día más, siempre se quedan abiertas gracias a la labor que ellos hacen. Y pues a veces ya las mismas empresas entre ellas pues pueden comunicar y es de, fíjate que la UNIT tiene practicantes. Y entre ellas, o sea, de repente te llegan de, oye, ocupo practicantes. O también nosotros buscamos, cuando nos damos cuenta de que ya el número de nuestros alumnos nos está superando y demás, pues hay que buscar más empresas, hay que buscar nuevas empresas. Algunas ya se van quedando atrás los convenios o algunas van cerrando, entonces hay que abrir nuevos convenios y también nos toca a nosotros buscar. O el mismo alumno se acerca contigo y te dice, mira, yo conozco esta empresa, me gustaría hacer mi estadía aquí, ya la buscamos. Y lo que hacemos es firmar un convenio de colaboración con la empresa. Y en esta idea de que con cada empresa hagan un proyecto, más allá del formato del proyecto, su objetivo y demás, ¿cómo acuerdan con la empresa el que en ese tiempo realmente en que el alumno está, se cumpla el proyecto? ¿Ellos evalúan? ¿Cómo evalúa la universidad el desempeño de los alumnos? Ok. El alumno tiene un asesor académico y un asesor empresarial. El asesor académico es un docente dentro de la universidad que le está guiando en la metodología del proyecto. Y el asesor empresarial es la persona que es como el jefe directo del alumno en la empresa. Entonces se le pide al asesor empresarial que lo evalúe en dos ocasiones. Tenemos un formato de competencias. Entonces se le pide que nos evalúe ciertas competencias del alumno. Y también el asesor académico le va evaluando, pero bueno, él más en base al proyecto, a sus avances de proyecto, que cumpla y demás. Es de la manera en la que se evalúa. Y al final hacen una presentación como si fuera su examen recepcional. Tienen que presentar su proyecto, defenderlo, y es como concluye su estadía empresarial. Bien. Ahorita nos comentabas acerca de que las empresas han estado muy contentas, que los buscan. ¿Cuál es la actitud? Por un lado, la actitud de los estudiantes que ya terminan este sexto cuatrimestre y se reingresan a la universidad, entiendo, a continuar su licenciatura. Y por otro lado, ¿qué cambios notan en ellos en términos de su formación? Es una pregunta muy, muy, muy interesante porque y muy clave, porque notas un cambio muy bueno en ellos. Hay un crecimiento, hay una madurez. Hay una seguridad de ellos porque ya saben que cuando salgan de la universidad ya no es nada más la teoría, sino ya sé cómo se hace esto. Ya aquí lo vi teóricamente y en empresa ya me di cuenta de cómo se lleva a cabo. Entonces hay seguridad, hay crecimiento, hay participación del alumno e incluso la familia, los mismos papás nos lo comentan. También tenemos la estadía no solamente aquí en Morelia, ellos se pueden ir a cualquier parte de la República Mexicana donde hay otra sede, ya que tenemos 50 sedes en la República Mexicana, o también se pueden ir al extranjero. Entonces también esta parte de cuando están en el extranjero y están lejos de la familia los hace valorar mucho y al regreso pues los hace crecer profesional, pero también personalmente. Ah, muy bien. Fíjate, antes de entrar a la parte del extranjero, una pregunta te quiero hacer, más bien va en el sentido de, pues Michoacán, Morelia en general no tienen fama de ser industriales, de tener muchas empresas, etcétera. Entonces me imagino que en un proyecto de este tipo, localmente es difícil satisfacer todos los
toda la cantidad de estudiantes para que realicen sus prácticas. Ajá. Entiendo entonces que lo logran solventar a partir de que puedan irse a otros estados o al extranjero. ¿Los empresarios les dan algún apoyo, algún tipo de beca, o solamente, dijéramos, su riqueza está en permitir que los alumnos practiquen ahí y se desarrollen más? Pienso, perdón, también en el caso de los extranjeros, porque una estadía en el extranjero pues implica otros gastos. Sí, económicos, así es. Bueno, la verdad es que todas nuestras licenciaturas van muy enfocadas a la parte social y administrativa. Entonces, sí logramos entrar dentro de este, más bien, sí, encontrar empresas aquí. Pero, por ejemplo, los chicos de mercadotecnia, de diseño, industria del vestido, que luego quieren irse más allá, adelante, las puertas están abiertas para todas las carreras irse al extranjero. Y pues hay muchas empresas que sí luego te dicen, bueno, sabes que me gustó mucho cómo trabajó tu alumno, le puedo dar alguna remuneración. Ajá, adelante, no hay ningún problema. Algunos reciben oferta de trabajo también. Pero la empresa no está obligada a darle alguna remuneración económica. Ah, muy bien. Bueno, pues el tiempo, como te decía al principio, pasa volando aquí en la cabina. Entonces, no sé si quieras comentar algo más en relación a cómo la universidad se vincula con los distintos sectores o algunas palabras finales que quieras expresarnos. En primer lugar, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Pues comentarles que la estadía empresarial es un plus que la UNID ofrece de esta manera, porque hay, como tú me lo comentabas, existen las prácticas profesionales, pero que son muy distintas. Y pues también es el agradecimiento a que las empresas tienen la apertura para recibir a nuestros chicos y también para formarlos, felicitarlos porque son formadores, así como Cambio de Michoacán también es formador de nuestros alumnos. Y pues esperemos que así sigan las empresas aquí en Morelia recibiéndonos y formando a nuestros chicos. Ah, pues muchas gracias, Tere Navarrete. Gracias, doctora. Pues nos despedimos de su programa Universidad y Vida, de su periódico Cambio de Michoacán, agradeciendo la presencia de nuestra invitada. Buenas tardes.